Shalom Ubraja, Talmidim y Talmidot de la Torah. Talmidim y Talmidot de Yeshua HaMashiach. Hemos culminado el ciclo de la Parashá Yitro. Estamos compartiendo desde Israel con ustedes. Para cerrar este ciclo, esta parashá, este ciclo de Aliyot, dando gracias al Eterno por este Shabbat que nos ha dado. Dando gracias al Eterno por su santa presencia, compartiendo ustedes allá y nosotros acá, en un mismo ruaj, en un mismo espíritu. Abacá 2, gracias. Toda Rabá, Abacá 2. Yeshua, gracias porque tú eres el Mesías. Gracias porque tú eres el Adón del Shabbat. Gracias porque somos tus ovejas que escuchamos tu voz. Gracias porque tú nos traes a la Torá del Todopoderoso. Gracias por todos aquellos, Ajem y Ajayot, con los cuales nos reunimos para exaltar y alabar tu nombre. A cada uno de ellos, allí donde se encuentran, a todos aquellos que nos están saludando, te pido en el nombre de Yeshua que les bendigas con tu presencia. Que les bendigas con tu santa Shejina. Y que nos llenes de tu Ruach HaKodesh. Por favor, Beshem Yeshua HaMashiach. Beshem Yeshua HaMashiach. Gracias por tu Torah, Avinu. Gracias por tu Torah. Yeshua, gracias. Gracias porque tú no viniste para abrogar, para abolir, para anular la amada Torah de tu Padre. Viniste para sellarla en nuestro corazón de parte de Él. Para escribirla con tu sangre preciosa. Y para darnos expiación de pecados como el Cordero que eres, para poder cumplir el mandato de presentar un Cordero sin tacha dos veces al día. Gracias, Yeshua. Gracias, Yeshua, toda Rabá, Yeshua, toda Rabá. Como nuestro Rabí, te imploramos, por favor, que guíes nuestros pasos hacia la presencia de tu Padre Celestial. Como Rabí, enséñanos a buscar su rostro como tú lo hiciste todo el tiempo que estuviste aquí en la tierra. Revélanos al Todopoderoso, tú que todo lo conoces de Él, tú que eres su testigo fiel y verdadero, y que el poder de tu sangre y de tu sacrificio nosotros seamos dignos de entrar en su presencia. Gracias, Yeshua. Gracias porque tú sufriste como nosotros. Gracias porque fuiste probado como nosotros.
Gracias por cumplir tu función. Gracias por ser nuestro buen pastor. Se rodea todo. Gracias, Yeshua. Gracias, Yeshua. Oh, Mashiach. Gracias porque eres nuestro hermano mayor. No hay prueba que tú no hubieras conocido, por eso tú nos puedes entender. Gracias porque tú estás para enseñarnos, para explicarnos, para pastorearnos. Pastorea nuestras almas, te necesitamos. Fuiste enviado por el Todopoderoso para guiar su redil. Tú eres el Rey de Israel. Gracias, Yeshua. Como tu servidor, aquí estoy llamando a tus ovejas a acercarse a ti. Gracias, Yeshua, porque tuviste misericordia de mí. Y porque tienes misericordia de cada una de las almas que el Padre trae a ti. Yeshua, Yeshua, qué hermoso nombre, Yeshua, nombre sin igual. Avinu, Avinu Malkeinu, gracias. Gracias porque no solamente nos diste tu Torah, sino nos diste también a tu Hijo amado. Gracias por su sangre, por su vida, por su sacrificio. Gracias por sus enseñanzas, porque ellas producen arrepentimiento en nuestro corazón. Gracias porque tú lo enviaste para que nos enseñe el camino de retorno a tu Torah, el camino de retorno a ti, el camino de retorno a casa. Porque tu reino, Abba Kadosh, tu reino no es de este mundo, porque nuestra nacionalidad, nuestra ciudadanía no es terrenal. Porque tú, oh Mashiach, traerás el reino de tu Padre a la tierra. Juzgarás con vara de hierro las naciones juntamente con todos tus escogidos. Oh Avinu, gracias por tu Torah, por tus instrucciones. Las hemos estudiado día a día. Las hemos estudiado, nos hemos esforzado. Ahora queremos probar de tu presencia. Beshem Yeshua HaMashiach, ten misericordia de cada uno de nosotros. Aleluya, Selah. Avinu, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias por la porción semanal de esta semana, Abba Kadosh. La encontramos en el libro de Shemot, el libro de Éxodo, la parashá del nombre Itro. Y gracias por lo que encontramos en el capítulo 20. Gracias por tus palabras, Avinu Malkeinu. Ah, yeah, yeah, yeah. Avinu. Avinu Malkeinu. Avinu Sheva Shemayim. Toda
Es maravilloso sentir tu presencia, Abacadosh. Y te pido humildemente y de todo corazón que tú visites cada hogar, que visites cada alma, que visites cada hijo tuyo, a tu pueblo, a mi Israel. A tu pueblo aquí en Israel y a tu pueblo en la dispersión, a todos aquellos que han escuchado tu voz, a todos aquellos que han aceptado tus pactos, a todos aquellos que han creído a las palabras de tu Hijo Yeshua, que han aceptado su corban. Que tu sangre preciosa, Yeshua, sea aceptada por nuestro Creador para perdón de nuestros pecados. Y sea recibida nuestra Teshuvah, nuestro arrepentimiento, por cuanto te hemos aceptado. Oh, Cordero de Elohim. Cordero de Elohim. Abacadosh, toda. Toda, toda, toda. No somos dignos, ningún hombre es digno de que tú le visites, Abacadosh. Pero tú por misericordia sigues derramando de tu presencia en cada lugar donde te prestan un corazón contrito y humillado para levantar un altar y presentar la sangre de tu Hijo. Allí habita y habitará tu presencia, tu santa Shejina. Oh, Avinu, toda, 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 Rabá, toda, Rabá, Abacadosh, porque eres bueno, eres bueno. Él es bueno, Javerín y Javerot, Él es real y su presencia con nosotros siempre estará, oh, Kadosh, 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 Adonai, Sebaot. Tú nos hablas hoy como hablaste hace miles de años allí en el monte Sinai. Y dijo Elohim todas estas palabras en el 20. Y dijo Elohim todas estas palabras y ha dicho Elohim todas estas palabras. Y hoy nos vuelve a decir Elohim estas palabras a ti y a mí. Yo soy el Eterno, tu Elohim, quien te saqué de la tierra de Misraim, de la casa de servidumbre. Es Él, Talmidim y Talmidot, es Él el Eterno, nuestro Elohim, único y verdadero, el Elohim de Jacob, el Elohim de Abraham, el Elohim de Yeshua, quien nos sacó de ese Misraim, quien nos sacó a ti y a mí del pecado y de la oscuridad y de la servidumbre, de la esclavitud. Es el mismo Elohim que nos dice en el 3, no tendrás otros Elohim fuera de mí, no tendrás a nadie más como autoridad suprema sobre tu vida. A nadie más fuera de mí. No te harás escultura ni imágenes de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas bajo la tierra. En el 5.
No nos postraremos ante ellas ni les serviremos, pues Él, el Eterno, nuestro Elohim, es Elohim celoso que castiga en los hijos los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que la aborrecen. Oh, Abba Kadosh, Abba Kadosh, gracias por lo que tú estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Gracias porque tú te estás revelando a la vida de muchísimos y te seguirás revelando, porque está escrito que vendría un día en el cual no enseñaría más el hombre al hombre, sino tú mismo, Elohim, me enseñarías a todo aquel que quisiera ser enseñado. Grande eres tú, Adonai. Grande, grande. No nos postraremos ante ellas ni les serviremos. No nos levantaremos imagen ni semejanza de lo que hay en el cielo, Abba Kadosh, ni abajo en la tierra, ni en las aguas bajo la tierra. Ni tendremos otro Elohim fuera de ti, ni tendremos otro Elohim fuera de ti. No lo haré. Porque nuestro deseo es obedecerte, porque tú nos has llamado y nos has sacado de la idolatría a la religión, de la idolatría a los hombres, de la idolatría a los títulos, a los líderes, al conocimiento. Y solamente a ti nos postraremos, a nadie más. Solamente a ti y a nadie más serviremos, pues tú eres el Eterno, nuestro Elohim. Tú eres Elohim celoso. Y te pedimos perdón, y te pedimos que perdones el castigo del pecado de nuestros padres hasta la tercera y cuarta generación de quienes te aborrecieron, y no lo visites sobre nosotros. No lo visites sobre nosotros, y presentamos la sangre de tu Hijo Yeshua, el Cordero, como expiación. Perdónanos. Perdona el pecado de nuestros padres. Y en el 6, pero tú eres misericordioso hasta mil generaciones de con quienes te aman y cumplen tus mandamientos, tus mismos. Bendito seas por siempre, Elohim, por tus misericordias, porque grandes son tus misericordias. Pero tú eres misericordioso hasta mil generaciones, Abba Kadosh. Gracias, porque por amor a tu siervo Abraham, esa misericordia ha llegado a nosotros. Porque por esas mil generaciones que aún no han pasado, es que tu misericordia ha llegado a nuestras vidas. Es por eso que tú nos has sacado de la mentira y del engaño, de la idolatría, de seguir a hombres y enseñanzas de hombres. Por amor a tu siervo Abraham, quien te amó y cumplió tus mandamientos. Igual que a tu siervo Isaac y Jacob, igual que a tu siervo Israel, gracias por ellos, porque tu misericordia ha llegado hasta nuestra generación.
Visita con tu misericordia a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, hasta la venida de tu Hijo el Mashiach. Por favor, te lo pedimos. Y guárdanos, Abba Kadosh. Guárdanos, Abba Kadosh. Guárdanos, por favor. Guárdanos de no levantar el nombre de quien será, de quien fue, de quien es. De Yod Hei Vav Hei, nuestro Elohim. Falsamente o en vano. Porque no limpiarás, no tendrás por inocente, oh Adonai, a quien hacía, a quien levante tu nombre falsamente en vano, o en vano. Guárdanos de invocar nombres extraños. Guárdanos de tomar el Yod Hei Vav Hei en vano o falsamente, invocando nombres extraños, Abba Kadosh. Porque tú eres el Eterno que no tolerará que sea tomado el Yod Hei Vav Hei falsamente en vano. Y ayúdanos a siempre acordarnos del día de reposo, tu Shabbat. Y llévanos a santificarlo. Llévanos a santificarlo. Porque 6 días trabajaremos y haremos en ellos toda nuestra labor. Pero el día séptimo, Shabbat, descanso, cesará. Lo consagraremos a ti, oh Eterno, nuestro Elohim, oh nuestro Elohim. Y ese día no haremos labor alguna, ni nosotros, ni nuestro hijo, ni nuestra hija, ni nuestro siervo, ni nuestra sierva, ni nuestro animal, ni el extranjero que esté en nuestra casa. Porque en 6 días tú hiciste, oh Eterno, los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansaste el día séptimo. Por eso lo bendijiste. Bendijiste el día de Shabbat y lo santificaste. Honraremos a nuestro Padre y a nuestra Madre para que sean alargados nuestros años en la tierra que tú nos has dado, oh Eterno nuestro Elohim. Y guárdanos, Abba Kadosh, por favor, de no asesinar, de no cometer ni caer en adulterio, de no robar, de no dar testimonio falso contra nuestro prójimo. Guárdanos, Abba Kadosh, de no caer en codiciar la casa de nuestro prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ningún otro bien de nuestro prójimo. Y todo el pueblo oía los truenos y veía las llamas, y temblando de pavor permanecían lejos, y le dijeron a Moshe: habla tú con nosotros y te escucharemos, pero que no hable Elohim con nosotros para que no muramos. Y Moshe contestó al pueblo: no temáis, pues Elohim vino para probaros y para que vierais su majestad y que no pequéis. Abba Kadosh, gracias, porque tú eres maravilloso. Abba Kadosh, gracias
porque tu Torá habla por sí sola en muchas ocasiones. Gracias, Abba Kadosh, 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 Kadosh. Amados, no temáis, no temamos, pues Elohim ha venido para probarnos y para que viéramos su majestad y que no pequemos. Talmidim y Talmidot, ¿qué podemos añadir a esas palabras? ¿Qué podemos añadir a esta Torah de amor que el Eterno nos ha entregado? Obedezcamos, pues. Obedezcámonos. Obedezcamos, pues. Dispongámonos para que Él pueda hacer de nosotros un pueblo obediente y seamos talmidín de su Hijo Yeshua, buscando sus enseñanzas y buscando el rostro de su Padre. No vale la pena, talmidim y talmidot, seguir a un hombre. No vale la pena. No vale la pena. No hay un hombre que pueda llenar tus vacíos. No hay un hombre que pueda guiar tu alma. Bendito sea nuestro Elohim, el Elohim de Israel. Oye Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Adonai tu Elohim, Adonai es uno, y solamente a Él amaremos con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas. Talmidim y Talmidot, que este Shabbat haya sido de bendición para todos vosotros. Y que el Eterno derrame su presencia, su gloriosa Shejiná sobre vosotros y os llene a vosotros, a mí y a cada uno de nosotros de su presencia, de su Ruach HaKodesh, para andar en obediencia a sus mismos. Y que nunca falte en nosotros la fe en su Hijo Yeshua, en quien pido al Eterno Padre Celestial que les bendiga. Yevarejeja Adonai veishmereja, yaega Adonai panaveleja vijuneja, isa Adonai panaveleja veyasem lecha shalom, beshem Yeshua HaMashiach. En el nombre de Yeshua HaMashiach para todos ustedes. Desde Israel, con amor, seguimos en unidad, en el amor del Mesías Yeshua. Shavua Tov Lekulam.